A conversar ahora con una entrenadora de básquet que se ha tornado noticia por ser la primera mujer que va a dirigir un equipo de primera masculino en el torneo de la Asociación Marplatense de Básquetbol, y lo hace en el Club 11 Unidos. Estamos hablando de Silvana Messina. Silvana, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo De Vito. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sí, la verdad que muy contenta por este nuevo desafío en este año. Bien, bueno, y cómo, a ver, vamos a empezar por el principio, ¿no? La relación con el básquetbol, con el deporte, ¿dónde te llega a vos? Porque me parece que hay cuestiones de las que también estás planteando como entrenador ahora de un equipo masculino que está bueno resaltar, ¿no? Que es que el género a veces es un impedimento psicológico, ¿no? Que no tiene que ver mucho con el desarrollo de una persona en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. A ver, la realidad es que muchas veces a uno tal vez no le den la oportunidad y demás, pero qué sé yo, una entrenadora mujer como un entrenador varón, se preparan, se capacitan, sus entrenamientos, sus partidos, los preparan de la misma forma verdaderamente. Y como he dicho en otros momentos, tal vez el básquet es el mismo, digamos. Hablo de una cuestión de lógica, táctica, estrategia y demás. Simplemente hay que ser fuerte y al momento de dirigir un grupo y estar capacitado, ¿no? Claro. Bueno, pero aún así, en este contexto de lo que vos crees que debe suceder y que yo comparto esa mirada puntualmente, recién te toca a vos ser la primera que va a tener esta experiencia de dirigir un equipo masculino. ¿Cómo llegás a dirigir en Once Unidos este equipo? Sí, la verdad que es una tarea difícil, dura. Hoy por suerte ya debutamos. Y ni más ni menos que contra el campeón del año pasado del Club Teléfono a las 21 horas, así que va a estar difícil. Y bueno, nada, hay que ponerle el pecho a las balas, como quien dice. Claro. Bueno, pero ¿cómo te surge a vos la chance en Once Unidos que te digan, bueno, hacete cargo del equipo de primera? Bueno, mira, yo hace ya aproximadamente 10 años que trabajo en el club y muchos de estos chicos que están subiendo porque pasaron de categoría de U19 a la primera, o algunos que ya hace un tiempito que están, han pasado por mí, los he tenido en alguna época, en sus formaciones. Yo allá en los Unidos me caracterizo por tener bien los formativos, o sea, tipo escuelita, pre-mini, mini, cebollitas, y bueno, en su momento a la mayoría o a la gran mayoría los he tenido. Entonces ya hay una relación de confianza, de amistad, saben cómo trabajo y demás. Y bueno, el año pasado Estados Unidos no pudo incorporarse al torneo local de primera, siendo así este año que sí. Y bueno, los chicos han venido y me han dicho, che, sí, tenés ganas. Y yo les dije, obvio, vamos para adelante, le metemos. Y bueno, mediante esa relación en que ya nos conocemos y de confianza, todo se fue dando también de forma muy natural, muy natural. ¿Qué situación también para vos gratificante que los propios dirigidos que tuviste alguna vez te vengan a buscar, ¿no? Quiere decir que los has marcado satisfactoriamente, ¿no? Sí, la verdad, por supuesto, sí, sinceramente, lo que uno siempre como profe, entrenador, o lo que quiere verdaderamente es que los chicos, ¿viste? Que los chicos prosperen, que ellos crezcan y se formen como personas. Después viene lo del jugador de básquet y demás, ¿viste? Claro. Pero uno como entrenador, como profe, lo que quiere primero es eso. Y bueno, tal vez un granito de arena he dejado en esos aspectos, ¿viste? Claro, bueno, es muy distinto igual todo lo que podés atravesar en categorías formativas al momento de elegir un equipo de primera, incluso en el ámbito local, pero también a su vez el trabajo formativo te da muchas herramientas para dirigir un equipo de primera, ¿no? Sí, totalmente, ni hablar. Por supuesto que es otro tipo de táctica y demás, uno tiene que estar un poco más raspado y empapado en situaciones que se pueden ir dando y que te presente un rival en un partido, ¿viste? Pero sí, el hecho de estar, generalmente las categorías que tengo yo son muy masivas y demás, y bueno, eso apunta un poco el conocimiento de uno y desarrolla el carácter también, porque
tenés que estar un poco fuerte, ¿no? Sobre claro. todo en este desafío nuevo. Si uno ahí medio que titubea, ¿viste? Suele pasar que a veces a uno lo pasan por arriba, ¿no? Claro. Bueno, yo la verdad que yo leía un poco de tu relación con el básquetbol, de tu paso por Peñarol, y justamente Peñarol es uno de los lugares donde, bueno, se le ha dado un espacio particular al básquetbol. Yo he estudiado con Belén Villafañe, que hoy ha demostrado también tener, por supuesto, la capacidad de desarrollar una tarea como entrenadora y de poder dirigir distintos equipos seleccionados de Mar del Plata y demás. Vos, en el ambiente, en el básquetbol, que quizás para mí por lo menos es un poco desconocido en el orden local, ¿chocaste en algún momento con esa diferenciación de ser hombre o mujer o nunca te pasó? No, la verdad es que allá en el Club Peñarol, donde yo me formé como jugadora y también tengo la misma cantidad de años de trabajo, ya hace 10 años que trabajé allá, no, la verdad que nunca un problema en ese aspecto, siempre nos han dado libertad, así todo. Yo hace un par de años atrás he trabajado también con masculino formativo, sí, teniendo escuela de premini y de menores, que es hasta un 15, uh-huh. así que, y sin problema, es un grupo muy cálido de entrenadores y hay compañerismo ahí, y los chicos también son divinos, te responden muy bien, pero sinceramente, ya te digo, he tenido masculino y femenino, formativo por supuesto, pero siempre sin ningún problema. Claro, es una cuestión de respeto a la persona, más allá del género, como decíamos antes, ¿no? Totalmente, respeto a la persona y valorando y considerando que esté preparado, capacitado y demás, dice que eso claro. es importante. Claro, eso es lo que termina haciéndote un buen entrenador o no, sin importar si seas o no mujer, varón y en definitiva la cuestión de género que estábamos marcando. ¿Te seduce el hecho de ser entrenadora de primera y desarrollarte en este tema, ¿no? Y dejar un poco las formativas de lado, o es algo que no pensás por ahora? No, la verdad que sí. A ver, yo soy amante de enseñar a los chicos lo que es formativo y demás, porque son edades hermosas y ellos te responden con mucho cariño. Por supuesto que como jugadora he desarrollado también, y como entrenadora también, teniendo la primera femenina de 11 Unidos, la parte competitiva, ¿no? Imagínate que toda mi formación como jugadora fue claro. en Peñarol, obviamente. Uh-huh. Y esto es un desafío nuevo, por supuesto que me atrae y me motiva. Ver yo cómo estoy, o sea, seguir capacitándome, ver hasta dónde puedo dar, qué puedo dar y demás, cómo puedo resolver las cosas. Me da muchas ganas también. Bien, bueno, esperemos que sea el inicio solamente un largo camino. ¿Qué análisis haces de lo que es el torneo de la Asociación de Básquet de Mar del Plata? ¿Qué tipo de nivel, qué tipo de competencia es la que vos ves, ¿no? Desde tu punto de vista, desde tus años de experiencia además. Bueno, mira, la verdad es que justo da la casualidad que el año pasado he estado mirando un montón de partidos de primera división masculina. Uh-huh. A mí la verdad que el básquet me encanta y siempre aprovecho a chusmear un poco de partido de todas las categorías. Y hay un torneo acá, es un nivel muy bueno, la competencia es reñida y es fuerte, es bastante pareja, hay muchos equipos que están parejos y a nosotros nos va a ser difícil. Tenemos jugadores que son jóvenes, que recién hay algunos que pasaron de 19 a primera, otros que han tenido un lapso de 1, 2 o 3 años sin jugar al básquet y están retomando. Y bueno, es una tarea difícil la de ensamblar todo eso, pero que por supuesto que se puede con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero acá en Mar del Plata el torneo de primera es un muy buen nivel. Claro. Traen algunos equipos, si bien se nutren con algunos jugadores propios de su club y demás donde se han formado, otros traen algunos de afuera. Digamos, va a estar difícil, lindo y difícil. Claro, bueno, pero vos sabés que hablando este tema con Horacio Tacone, también el presidente de 11 Unidos, respecto de lo que fue la experiencia del equipo de la Liga Argentina 2 de clubes de vóley, el sentido de pertenencia a veces te da un plus adentro de la cancha, ¿no? El haber crecido adentro del club te hace también defender la camiseta con otra idea, con otra intención quizás.
Sí, totalmente. La verdad que los chicos y Gonza del lado del vóley hicieron un torneo espectacular. El básquet siempre también en todos los partidos que ellos jugaron de locales fue acompañarlos. Y eso es lo importante. Cuando vos defendés el escudo de tu club de toda la vida y demás, lo haces con uñas y dientes, ¿viste? No hay chance. Claro. Y más y encima la localidad se hacía respetar. Yo no sé si vos te has enterado, pero llenábamos sí, sí. Estuve el estadio, los partidos. ¿Viste? Sí, estuve, bueno, estuve todos los partidos locales y era increíble, claro, la verdad, increíble. Bueno, exacto. Esa es la idea también desde nuestro lado. A ver, contagiar toda esta pasión por el básquet y por defender los colores, ¿viste? Ya sea del deporte que sea, pero bueno, es nuestro objetivo también ese. Bien, bueno, ojalá también tengan el acompañamiento, que uno cree que por las características y por lo que hemos visto con el vóley, con el básquet también puede suceder algo similar y que esté todo el club detrás del mismo objetivo. Y además las familias también acompañan, ¿no? Eso está buenísimo porque se genera también para el entrenador un apoyo de las familias que siempre es muy importante, ¿no? Que no solo los chicos hagan su esfuerzo, sino que la familia esté detrás de esos chicos. Totalmente, pero totalmente. Vos sabés que Once Unidos tiene un perfil como club muy familiar, muy familiar. Y nosotros intentamos desde arriba, entrenadores, dirigentes y demás, tratar de fomentarlo eso también. Claro. Llamando a todas las familias de categorías, bueno, del mismo deporte, categorías más chicas, a como llegarle al corazón a otros, ¿viste? A otras disciplinas. Claro, bueno, de eso se trata y se nota. El trabajo después efectivamente se termina notando dentro de la cancha. Silvana, gracias por estos minutos y bueno, lo mejor en el debut esta noche. Gracias, gracias. La verdad es que muy, muy contenta y bueno, muy motivada con los chicos para afrontar este 2019 de la mejor manera e ir creciendo como equipo. Exacto. Bueno, gracias por tus minutos y por estas explicaciones de lo que es un hito histórico para el básquet de Mar del Plata y es que estés a cargo de un equipo de primera masculino y ojalá, bueno, además con suceso deportivo durante la temporada. Un beso, gracias, ¿eh? Dale, muchas gracias a vos por la oportunidad de poder presentar un poquitito esto y sí, vamos a dar todo. Muy bien, gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, allí la palabra de Silvana Messina, sí, entrenadora de Once Unidos, que tiene esta característica, ¿no? De ser la primer mujer en dirigir un equipo masculino de primera en el torneo oficial de Mar del Plata.